Hasta hace algunos años, estos animales criados domésticamente no tenían el valor ni la importancia. Pasaban por desapercibidos y hasta ignorados. Los estudios revelan que consumir carne de cuy implica aportar proteínas y vitaminas al organismo. Solo de esa forma fue revalorado y puesto en vitrina los cobayos. El consumidor peruano ha caído en la conciencia de que es un producto muy nutricional, menos dañino que las otras carnes que existen en el mercado. Hay un mercado insatisfecho. ¿Qué hacer para poder lograr justamente posicionarse en ese mercado? Lo que yo pienso es de que ya los productores que ahora existimos tenemos que cambiar de mentalidad, de ser simples productores a ser empresarios. Muchas familias han emprendido verdaderas empresas familiares con la crianza de estos animales menores, no solo en las áreas rurales, también en las zonas urbanas, constituyendo un verdadero fenómeno. Los criadores que han salido del anonimato afirman que ahora se proyectan gestionar un camal para darle certificación a las carnes que están conquistando exigentes mercados. El cuy se ha convertido en una actividad fundamental porque nos provee los recursos que necesitamos para mantener nuestros hogares mientras todavía no alcanzamos los periodos de Muchos cosecha. consideran que es como un pequeñito banco, cuando uno requiere automáticamente saca al mercado. Así es cierto eso. Y en estos últimos meses, en este último año se podría decir, se ha vuelto un poco más rentable. Con motivo del Día del Campesino, este 21 y 22 de junio, todos tendrán la oportunidad de degustar y conocer mucho más sobre las técnicas de crianza y comercialización del cuy, evento a desarrollarse en el festival en el distrito de Sicaya.